Pero siempre se me echa gloria, este, bueno, es que hasta que hoy, porque dos los sinan, este, tú que Jesús, al final, a Nicodemo, ya estoy yo, ya estoy ya, estoy ya, estoy ya, Jesús, ya que cae especie, cae especie, pero Nicodemo se especie allá, pero más apuesta acá. Así que si tú estás, que vos te moviste mejor, te moviste mejor, en el problema. Este, bueno, yo en baño, no me voy a hacer porque casi, yo estoy en muy casi, el número de letra, no es ni virus, no es ni virus. Voy a hacer un dolor, así que, ¿qué haces un día en el humo? Adiós, este, tú molio, pastor, porque es que no me voy a decir. Comiendo a mí mismo, uso pastor, hecho un pun, hecho un modo, que está en mi religión, mayo, pero eso va a ser mi dicho. Hans mit Gas mit mich ja nach Tickets war mein Gas mit ja versuchen ist der du mir sich porque mis no yo mis es nam ja mi wo dis mir euch pres na hey na na weg mit doch oriente kas na ich muss du ich bin ka a jo smus nis mir sich wo ja wo ist der nach kaffe nach mich acht der und mit sich schon der wo ja sich schand und jo ich kriegt porque hay cosas que se han hecho, se va a hacer un diálogo. Es de Chamon, que se va a decir, oye, la gana no es tú, que hay que hacer, 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 que hay Porque tiene comida que usted tiene. Es casi mi nariz con ella. Cuando no me gusta Dios me hace. Hasta ahí, pero. Y para Dios me hace más miedo. Que cuyo, trudo, stisi, nasha, café, que te da, te escuches, que cuyo. No se me tuyo hoy nada. Pero vi este miso de aquí usted. Por eso ya me doy la vida. Pero de hecho, no hay ni de mis ni de esta. No me quedo. Hoy con Dios. Dios está ahí, no. Amén. Porque hay cosas mucho más que mucha. Pero no, 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 no
porque kijk, ik moet die jongens zo. Kijk, ik moet mijn tramp op gaan, ik wil mooi verstammen. Dat is een eerste keer. In mei heb je mijn verwijs van de moestouwen. Amén. Un aplauso. Un aplauso para el Señor Jesucristo. Esta es una pequeña prueba. Pero si yo me llegara a equivocar de que Él es un predicador, ¿verdad? Es una breve predicación, ¿sí? Como primera vez, ¿verdad? Tiene la capacidad. Él estaba relatando la historia de Nicodemo. Voy a tratar de traducir. Quise traducir al mismo tiempo, pero a lo mejor luego uno se bloquea, ¿verdad? Entonces, que terminara él. Pero habló del Nicodemo y de Jesús. Dos hombres preparados. Nicodemo preparado intelectualmente, ¿verdad? Por letra, por conocimiento, por leyes, ¿sí? Fariseo. Pero Jesús, el gran maestro, preparado a nivel celestial, a nivel espiritual, a nivel terrenal. ¿Cómo sabe este hombre letras sin haber estudiado? Y sabía leer y escribir sin haber estudiado, ¿verdad? Maestro de maestros. No necesitaba estudiar para aprender letra. Bueno, él estaba enfocando cuando introdujo su predicación, ¿verdad? Esta pequeña predicación. Porque Jesús era enviado por el mismo Padre y tenía totalmente la sabiduría. Nicodemo era limitado. Era, tenía un llamado de hombre, una preparación a nivel hombre. Jesucristo tenía una preparación a nivel espiritual por su mismo Padre. Y esa es la gran diferencia. Es lo que él estaba comentando. ¿Y qué le dice a la iglesia? ¿Quién nos dijo a nosotros? Preparémonos, cuidémonos a no caer, ¿verdad? A no flaquear, a no desmayar, ¿sí? Hay que estar alertas, siempre preparados. Ajá. Dice, ¿cómo dice cuando dice la escritura, cuando habla de la tentación? Acuérdeme, ¿cómo dice la Biblia? Mirad que, ¿qué? Que no caigáis en tentación. Ah, velad y orad, sí. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Eso es lo que él estaba diciendo. O sea, velar, ser vigilante, ver, cuidado. Velad y orad para que no caigas en tentación. Porque las tentaciones están al día, a donde quiera, sí, en la casa, en la calle, donde sea, en la ciudad, en el campo, donde haya tentación. Pero hay que tener cuidado. Ese es el mensaje que está dando a la iglesia, ¿sí? A lo mejor no entendí totalmente, pero eso yo lo que traté de entender, lo que él estaba diciendo en Mije, ¿ok? Pero también dijo que intercede por el pueblo. Ah, sí, también. Su postura de él sigue adelante. Él no se olvida de ninguno de nosotros, de ninguno de los hermanos, ni de la comunidad. Él siempre bendice a las autoridades que están puestos. El gobierno está instituido por Dios, ¿sí? Romanos capítulo 13, Tito también nos dice, parece que capítulo 3, no recuerdo muy bien, ¿verdad? Que debemos reconocer a las autoridades y debemos interceder, orar, bendecirlos. Es nuestra responsabilidad. Y él tiene esa postura, esa forma de vida, ¿verdad? De bendecir a las autoridades para que gobiernen con justicia, con bien. ¿Ok? Bueno, aquí cerramos esta pequeña grabación. Fue como una prueba, ¿verdad? Para que usted se cerciore y para que no diga, pues, el hermano se equivocó. No es cierto, no dijo nada, no vimos nada, ¿no? Pudieron sentir la presencia de Dios varios. Y cerramos esta grabación en ese momento aquí. Dios les bendice. Gloria a Dios.